resucitada por nosotros, que vive gracias al Espíritu. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Lo reconocemos confiando en la misericordia de Dios. Lo confieso ante Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Misericordia lo acompañará por
mi nombre crecerá su poder. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré. Lectura del libro del Apocalipsis. Gracias y paz a vosotros de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Aquel que nos ama, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino y hecho sacerdote de Dios su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, Él viene en las nubes, todo ojo lo verá, también los que la atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí, amén, dice el Señor Dios. Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, en aquel tiempo, fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirle: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gloria a Dios, a mi Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos todos, sacerdotes, consagrados y laicos, queridos seminaristas, también del menor, soy consciente de que es la primera vez que no nombramos a nuestro obispo Ramón como el hermano al que visitamos esta mañana y podemos encontrar en cualquier momento. Llenó los pasos de su camino con nosotros y llevamos su nombre en nuestro corazón, en nuestra plegaria intercesora y agradecida, recordándolo singularmente en esta Eucaristía tan suya y tan nuestra. Repasamos su caminar con el caminar de tantos hermanos nuestros, obispos y sacerdotes,
consagrados y laicos, que nos precedieron en el signo de la fe y en el acompañamiento pastoral. Unos siguieron su camino hacia las puertas abiertas del corazón de Padre Dios. Otros están lejos físicamente. Otros emprendieron otro camino. A ninguno olvidamos. Por todos y para todos pedimos la misericordia, la fuerza y la paz. Como decía particularmente a los sacerdotes en la carta de convocatoria para esta misa crismal, el curso pasado 2013-2014 fue el año de los curas en la escucha, la demanda y la propuesta, el año de la asamblea del clero. Esta no ha terminado. Llegamos a elegir las propuestas que consideramos preferentes, pero tenemos que seguir caminando para llevarlas a la práctica. Quizás hemos bajado un poco la tensión, el impulso, que es justo el don que el Espíritu desea mantener vivo en nosotros. Como decía uno de ustedes, apenas iniciado el pulso de las reuniones, el jueves 31 se refería al inicio de la asamblea en octubre de 2013. El jueves 31 en Tafira los sacerdotes apostamos por seguir remando en esta nave cargada de riquezas y de pobrezas que necesitan ser reparadas en los varaderos del Espíritu. Es bueno que recordemos hoy, en este varadero del Espíritu que es la misa crismal, las riquezas, que son muchas, y las pobrezas que tenemos que atender. Es bueno, hermanos sacerdotes, que recordemos lo que nos planteamos desde el principio del proceso en la asamblea: ahondar en cómo ser pastor según el corazón de Dios hoy, cuando la tarea pastoral se hace más difícil y menos gratificante. Y el porqué que dijimos de este planteamiento: la constatación de que entre nosotros hay sacerdotes que están profundamente identificados con su vocación e ilusionados con su misión pastoral. Pero permanece la tentación y la realidad del cansancio, la amargura y la desesperanza, la falta de entusiasmo y de entrega por la debilidad de la espiritualidad. Este fue el diagnóstico que hicimos. Queridos hermanos sacerdotes, volvamos a escuchar las palabras de Isaías en los labios de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. En esta celebración de la misa crismal podemos repetirlas desde lo íntimo del corazón. En esta celebración estamos, en el fondo, reviviendo toda nuestra vida, precisamente en cuanto modelada por el Espíritu del Señor. Recordémoslo una vez más. No nos hemos hecho a nosotros mismos. Somos obra de Dios por el Espíritu. Siendo muy niños, fuimos ungidos en el pecho con el óleo de los catecúmenos para el combate de la fe. Y aunque aquella ya lejana unción fuera entonces inadvertida, ha sido el Espíritu, es bueno recordarlo hoy, quien nos ha hecho vencer tantas y tantas veces nuestro egoísmo y todo tipo de dificultades. Por el agua y el Espíritu fuimos configurados como hijos de Dios en el bautismo, y el santo crisma en nuestra cabeza expresó nuestro ser cristianos, ungidos, como miembros de su pueblo, hermanos unos de otros, miembros del mismo Cristo, sacerdote, profeta y rey.
En la confirmación, la imposición de manos del obispo y la unción en la frente nos dio el don del Espíritu Santo, con el que, configurados más perfectamente con Cristo, damos testimonio de la pasión y resurrección del Señor y nos hacemos miembros activos de la Iglesia para edificar el cuerpo de Cristo en la fe y en la caridad. Y hacemos memoria a nosotros, memoria agradecida, muy singularmente, del día de nuestra ordenación sacerdotal. Y vemos nuestras manos ungidas con el crisma del Espíritu. Manos ungidas que han ayudado a levantarse a tantos caídos y han fortalecido a tantos débiles. Manos que se han unido muchas veces con las manos de otros hermanos en la iglesia y en la plaza pública. Manos que también son conscientes del misterio de su debilidad y su debilidad pecadora. Y por ello saben levantarse hacia el cielo suplicando la fiel misericordia de Dios. Haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva. Cura su fiebre posesiva y ábrela al bien de mis hermanos. Y seguimos escuchando a Isaías en labios de Jesús hablando de nosotros. El Espíritu del Señor me ha enviado. Escuchamos el mandato de salir fuera de nuestra seguridad, enviados a todos desde el primer día. Y cerramos los ojos y repasamos uno a uno los lugares concretos a los que fuimos enviados, los barrios, las aldeas, las parroquias. Y damos gracias al buen pastor por los rostros y las vidas de tantos como nos acogieron, de los que pacientemente nos enseñaron a ser pastores y de tantos que recibieron de nosotros el aliento, la guía y el calor de nuestra entrega. Pedimos también perdón por las gentes que dejamos en la cuneta del camino, por los que no encontraron en nosotros la fuerza y la esperanza que necesitaban. Repasamos el gozo que vivimos cuando nos atrevimos a buscar a los que se marcharon dejando sus sitios vacíos y comprobamos que algunos se plantearon la vuelta a casa porque encontraron la puerta que habíamos dejado abierta. Puerta de la iglesia y la de nuestro corazón. Pero también nos alcanza la tristeza de pensar que quizá ocupamos demasiado tiempo en internet o en otros entretenimientos, olvidando o descuidando a los Zaqueos que nos miran desde sus observatorios de curiosidad. Papa Francisco está insistiendo fuertemente en configurar hoy la Iglesia en salida. La alegría del Evangelio, dice, siempre tiene la dinámica del éxodo y del don, el salir de sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. Necesitamos leer una y mil veces las audaces palabras del Papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium, que realmente es su programa. En primer lugar, para entenderlas correctamente, pero sobre todo para que pasen a nuestras vidas convirtiéndose en pautas normales en nosotros y en nuestras comunidades. Ciertamente, como él mismo nos recuerda e insiste, nunca saldremos de los despachos, los salones y las sacristías, hasta que no salgamos en realidad de nosotros mismos. Es en nuestro propio interior en donde estamos encerrados. Fuimos enviados para dar la buena noticia a los pobres. Y recordamos con mucha alegría nuestros entusiasmos radicales de los primeros y de los segundos momentos,
el gozo de entender nuestra vida solo en función de ese anuncio del Evangelio y al servicio de los pobres. Y repasamos tantas historias preciosas, vividas de libertad y disponibilidad, tantas cercanías a los últimos de nuestros barrios y ciudades. Pero también comprobamos que en nuestro zurrón, entonces pequeño, hemos ido metiendo y mezclando también muchas otras cosas. Y el paso, con el peso de tantas cosas, se hizo lento. Y el gesto perdió la sonrisa y hasta borró los entusiasmos y el gusto por las utopías. No deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro, nos indica el Papa Francisco. Hoy y siempre los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio. Y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos. No basta con asistir a los pobres en sus necesidades materiales. La entrega más necesaria y más rica es el Evangelio. Sigue el Papa. Quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Jesús sigue proclamando para anunciar un año de gracia del Señor. Como dijo en una ocasión San Juan Pablo II, la expresión el año de gracia del Señor, que Jesús anuncia no solo con sus palabras, sino ante todo con sus obras, es una característica de la actividad de Jesús y no solo la definición cronológica de un cierto aniversario. Todo el ser de Jesús es la manifestación de la gracia, del amor misericordioso del Padre. Toda su actividad es el anuncio y la actualización de este año de gracia. Comprenderlo y acogerlo así significa situarnos ante nuestro ser y nuestra misión creyente y ministerial con el decidido empeño de trabajar para ser más evangélicos y más evangelizadores. Para ayudarnos a entender esto, podemos acudir a otro pasaje de la vida de Jesús en el mismo Evangelio de Lucas, la parábola de la higuera estéril. Ya ves, dice en la parábola el dueño al viñador, llevo 3 años viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala. Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía 1 año, este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, al año que viene la cortarás. Esta parábola de Jesús, como comentario de él mismo a su lectura de Isaías, caracteriza toda su vida y toda su actividad. El viñador pide y ofrece un año de gracia, una oportunidad. No de espera inerte, de brazos cruzados, sino un año de trabajos esperanzados e intensos cuidados. El Señor en persona nos ofrece sus cuidados. Necesitamos dejarnos cuidar por Él para dar fruto, mantenernos cerca de Él.
El Papa Francisco, en su catequesis sobre el sacramento del orden, recordaba algunos de esos cuidados, cuidados fundamentales. El obispo que no ora, dice, el obispo que no escucha la palabra de Dios, el obispo que no celebra todos los días, que no va a confesarse regularmente, y lo mismo el sacerdote que no hace estas cosas, a la larga pierden la unión con Jesús y se hacen de una mediocridad que no hace bien a la Iglesia. A veces tenemos más facilidad para instalarnos en un cierto desencanto que no ve salida a la situación presente que para poner todo nuestro empeño en acogernos a la esperanza que el viñador nos ofrece. Acoger el anuncio del año de gracia del Señor significa acoger el tiempo como una oportunidad nueva que el Señor mismo nos da para dar fruto, para salir de la mediocridad estéril. Es sentir y acoger los cuidados que Él nos presta y comprometernos en reflejarlos en nuestro entorno, dando nosotros oportunidades a todos con nuestros cuidados. Desde los varaderos del espíritu de esta santa misa crismal, lo gritamos con firmeza. No se han acabado las posibilidades. Hay un año de gracia del Señor que nos corresponde anunciar como oportunidad abierta, siempre nueva. Que el Señor nos bendiga con su amor y nos llene de amor mutuo. En el marco de la Eucaristía, centro de la vida cristiana, el obispo interroga ahora a los presbíteros, testigos y cooperadores suyos, porque participan de su misma función al servicio de la construcción del pueblo de Dios y recibe de ellos la renovación de sus promesas sacerdotales. Hijos cabalísimos, en esta conmemoración anual, el día en que Cristo confirió su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, queréis renovar las promesas que hicisteis un día ante vuestro obispo y ante el pueblo santo de Dios. Sí, quiero. ¿Queréis uniros más fuertemente a Cristo, configuraros con Él, renunciando a vosotros mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptasteis gozosos el día de vuestra ordenación para el servicio de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Deseáis permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas, desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidores de Cristo, cabeza y pastor, sin pretender los bienes temporales, sino únicamente movidos por el celo de las almas? Sí, bien. Y ahora, vosotros, hijos todos muy queridos, orad por vuestros presbíteros, para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus bendiciones. Sean ministros fieles de Cristo, sumo sacerdote, y os conduzcan a Él, única fuente de salvación. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Rezad también por mí, para que sea fiel al ministerio apostólico confiado a mi humilde persona y sea imagen cada vez más viva y perfecta. Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos. Cristo, por favor, Dios, y Dios, escúchanos.
El Señor nos guarde en su caridad y nos conduzca a todos los pastores y rey a la vida eterna. Amén. Sientan en cuerpo y alma tu divina protección.
y experimenten alivio en sus enfermedades y dolores. Que por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros óleo santo en nombre de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Es lo mismo que dice ahora el óleo de los catecúmenos. Con este óleo son ungidos los catecúmenos. Se preparan y disponen así al bautismo. Este es un óleo que nos evoca el combate. El catecúmeno, como un atleta, se dispone a avanzar por el camino de la fe, consciente de que este es un camino no exento de dificultades. Señor Dios, fuerza y defensa de tu pueblo, que has hecho del aceite un símbolo de vigor, dígnate bendecir este óleo. Concede tu fortaleza a los catecúmenos que han de ser ungidos con él, para que al aumentar en ellos el conocimiento de las realidades divinas y la valentía en el combate de la fe, vivan más hondamente el Evangelio de Cristo, emprendan animosos la tarea cristiana y, admitidos entre tus hijos de adopción, gocen de la alegría de sentirse renacidos y de formar parte de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh, que el santo crisma, consagrado por el obispo, se ungen los recién bautizados. Los confirmados son sellados y se ungen las manos de los presbíteros, la cabeza de los obispos, las iglesias, los altares en su dedicación. El crisma, aceite perfumado, nos habla de identificación con el ungido, por definición con la fuerza del Espíritu, Cristo. Se llega a ser cristiano por el agua y por el Espíritu. Todos los signos que acompañan a la oración de consagración que pronuncia el obispo y que los presbíteros acompañan en un determinado momento en silencio, extendiendo la mano derecha hacia el santo crisma, se hacen ahora lenguaje del Espíritu, el gran protagonista de la liturgia. Y él, extendiendo sus manos, les exhaló el aliento y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Señor Dios, autor de todo crecimiento y de todo progreso espiritual, recibe complacido la acción de gracias que gozosamente por nuestro medio te dirige la Iglesia. Al principio del mundo tú mandaste que de la tierra brotasen árboles que dieran fruto, y entre ellos el olivo, que ahora nos suministra el aceite con el que hemos preparado el santo crisma.
Ya David, en los tiempos antiguos, previendo con espíritu profético los sacramentos que tu amor instituiría en favor de los hombres, nos invitaba a ungir nuestros rostros con óleo en señal de alegría. También cuando en los días del diluvio las aguas purificaron de pecado la tierra, una paloma, signo de la gracia futura, anunció con un ramo de olivo la restauración de la paz entre los hombres. Y en los últimos tiempos, el símbolo de la unción alcanzó su plenitud. Después que el agua bautismal lava los pecados, el óleo santo consagra nuestros cuerpos y da paz y alegría a nuestros rostros. Por eso, Señor, tú mandaste a tu siervo Moisés que tras purificar en el agua a su hermano Aarón, lo consagrase sacerdote con la unción de este óleo. Todavía alcanzó la unción mayor grandeza cuando tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó tu voz declarando que Él era tu Hijo, el amado, en quien te complacías plenamente. De este modo se hizo manifiesto que David ya hablaba de Cristo cuando dijo: el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. A la vista de tantas maravillas, te pedimos, Señor, que te dignes santificar con tu bendición este óleo, que con la cooperación de Cristo tu Hijo, de cuyo nombre le viene a este óleo el nombre de Crisma, infundas en él la fuerza del Espíritu Santo, con la que ungiste a sacerdotes, reyes, profetas y mártires, y hagas que este crisma sea sacramento de la plenitud de la vida cristiana para todos los que van a ser renovados por el baño espiritual del bautismo. Haz que los consagrados por esta unción, libres del pecado en que nacieron, convertidos en templo de tu divina presencia, exhalen el perfume de una vida santa. Que fieles al sentido de la unción, vivan según su condición de reyes, sacerdotes y profetas, y que este óleo sea para cuantos renazcan del agua y del Espíritu Santo, crisma de salvación. Les haga partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, te pedimos que la eficacia de este sacrificio nos purifique del antiguo pecado, acreciente en nosotros la vida nueva, y nos otorgue la plena salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos en la casa del Señor. Demos gracias al Señor. Dios todopoderoso y eterno, que constituiste a tu único Hijo, pontífice de la alianza nueva y eterna por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia a su único sacerdote. Él no solo ha conferido el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también con amor de hermano, ha elegido a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención y preparan a tus hijos el banquete pascual, donde el pueblo santo se reúne en tu amor, se alimenta con tu palabra y se fortalece con tu sacramento.
tu sacerdote, Señor, ha entregado su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y así dan testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo. Thank you.
Del mismo modo, hasta la tercera, como este tan glorioso en sus santas y veredades santos, dando gracias del enemigo y lo dio a sus discípulos suficientes. Tomando y beber todos de él, porque este es el cáliz del santo, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, tu paz, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cristo, ungido por el Espíritu Santo, que nos hace participar de su función. Dichosos los invitados a la cena del pescador que ha pasado por la villa de Dios. Oh.
Concédenos, Padre Todopoderoso, quienes hemos participado en tus sacramentos, seamos en el mundo buen olor de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La misa ha concluido. Volvemos a nuestro quehacer habitual, dispuestos a iniciar el santo triduo de la pasión, muerte y resurrección del Señor, culmen del año litúrgico, que se ha actualizado en esta Eucaristía, pero que adquirirá en los próximos días una significación especial. Los presbíteros llevarán los santos óleos y el santo crisma a sus respectivas parroquias, una materia bendecida por el pastor de la iglesia local, y que llega hasta los últimos rincones de esa iglesia en el servicio de sus ministros ordenados, como sacramento de la vinculación de todos en un mismo presbiterio y de la participación de todos en un único sacerdocio. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde, e ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Que el Señor les bendiga y les conceda su paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.